aquí en León, al tratarse de una decisión que tendrá vigencia durante las próximas 5 administraciones, por lo menos, la pretendida ampliación por 12 años del contrato que tiene el municipio con la empresa de publicidad francesa Reality Internacional deberá ser valorada también por el alcalde electo Héctor López Santillana. Quien dice esto es el presidente municipal Octavio Villasana Delfín, quien al parecer se opone al madruguete que se estaba preparando desde la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento, cuando con 3 votos a favor y 1 en contra aprobó ampliar hasta el año 2030 la vigencia del contrato con Reality, contrato que ni siquiera se está venciendo, pues todavía tiene 3 años vigentes hasta 2018, le autorizan 12 años desde ahora, un evidente madruguete. El contrato es para explotar los espacios publicitarios colocados en los 300 paraderos del Sistema Integrado de Transporte. Tras inaugurar la estación de transferencia Cerrito de Jerez, o reinaugurarla más bien porque se reconstruyó, Villasana dijo desconocer la totalidad de las condiciones bajo las cuales la Comisión de Movilidad avaló dicha extensión, aunque subrayó que esta aún debe ser avalada por el Pleno del Ayuntamiento. El alcalde interino adelantó que en caso de que el Cabildo no apruebe esta ampliación de convenio con Reality International, la empresa podrá mantener las negociaciones con el municipio, tanto en la actual administración como en la que encabezará a partir de octubre Héctor López Santillana. Hoy esto dijo el alcalde de León. Seguramente la empresa ha estado colaborando con el municipio en muchos aspectos, esto donde estamos hoy parados es uno de ellos. Entonces no sabemos cuáles fueron realmente todos los compromisos a los cuales se asume la empresa para poder lograr esta ampliación de contrato. Alcalde, pero coinciden que así debe, sería más pertinente pues que Héctor López Santillana tomara la decisión o su gobierno tomara la decisión de ampliar este contrato. No podría decirlo así en forma definitiva, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre que estamos comprometiendo a más administraciones, es importante escuchar estas opiniones.